Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer una pizza. Entonces empezamos por la parte triangular que va hacia abajo, no es recta. Así va bajando de esta forma. Y acá viene la parte de arriba, más curvita, así. Llega más o menos hasta la misma distancia. Y acá sube un poco y vuelve a bajar, que es como la parte de arriba, que es más redondeada, que tiene volumen. Entonces baja hasta acá más o menos. Y acá completamos el círculo que sí se ve de este lado. Y ahora completamos el círculo aquí por debajo, un poco más curvo, porque se le ve escurriendo el quesito. Entonces va por aquí, se escurre un poco el queso. Y vamos uniendo esas dos líneas que habíamos hecho. Algo así. Entonces, tiene pepperoni, entonces hacemos unos círculos de esta manera, uno por acá, podemos hacer otro por acá y otro que esté cortado por acá, de esta manera, hacemos uno más grande por acá, ¿sí? Hacemos círculos y aquí hacemos otro. Podemos coger un marcador más delgado para hacerle detalles y darle un poco más de volumen a la pizza. Entonces hacemos una línea por aquí, otra línea por aquí, de esta manera, sube y aquí hacemos líneas puntiagudas así que bajen, como para darle un poco más de volumen a la pizza, de esta manera. Y aquí podemos hacer unas lineecitas que bajen acá, otra por aquí, otras así, como redondeando un poco el queso que va cayendo, otra por acá, de esta manera. Y unas así por el centro del pepperoni, algo así. Y podemos inclusive hacerle unas linecitas por dentro, como para darle mayor textura. Entonces, pues así, de esta manera. Y unas linecitas por el centro. Y acá, de esta misma manera. Hacemos lo mismo en todos los jamoncitos, en todo el pepperoni. Por acá también. De esta manera hacemos unas líneas así e inclusive podemos hacerle otras como que se vea que tiene un poquito más de contenido la pizza. Entonces hacemos una línea y otro trocito por arriba que se vea que está como enterrado en el queso, de esta manera, así. Inclusive esta le podemos poner un poquito más de volumen también haciendo una línea así, circulito, la pizza acá. Otro por acá, de esta manera, con su línea aquí de altura. Y aquí podemos hacer como unos puntos. Tenemos también una línea por acá y otras por aquí. Entonces ya de esta forma tendríamos lista nuestra pizza. Podemos hacerle unos pequeños circulitos o para darle más, como más contenido a la porción. Y unos punticos por acá, como para darle lo que digo, como mayor volumen a la pizza. Tres puntos, ya tenemos lista nuestra porción de pizza.